Tomaré posiciones el primero. Y obligaré a los rusos y a los austriacos a luchar donde yo quiero. Ocuparemos las alturas, Sire. Os reconozco, Colincourt. Como sois marqués, siempre queréis mirar de arriba abajo a la gente. Sire, todos los manuales militares concuerdan en que la posición más favorable de batalla es estar en las alturas. Pero los que escribieron esos manuales no están aquí hoy. ¿Y dónde estamos? En Austerlitz, Sire. Bien, caballeros. Austerlitz les quitará la razón a los manuales de Golincourt. Esta vez ofreceremos las alturas a nuestros adversarios. Les dejaré ocupar el altiplano de Parachen. ¿Para que puedan abalanzarse mejor? Para que crean poder abalanzarse. La ruta de Viena, amigos míos, que nosotros controlamos. Intentemos pensar como el enemigo. ¿A qué consagrará sobre todo sus fuerzas? A recuperar esta ruta y a cortarnos la retaguardia. Bien visto. Que lo intenten. Nos atravesaremos en su camino y les impediremos pasar. Así no podrán dar ni un solo paso más. No. Ahí te detengo yo. Esta ruta les haremos creer que la abandonamos. Haremos como si estuviéramos asustados por su fuego y retrocederemos. Alentando así al enemigo a avanzar. Y para avanzar, desguarnecerá el altiplano de Parachen, a cuyos pies esperará nuestra ala derecha, la cual empezará por retroceder. ¿Retroceder de nuevo? No, solo lo suficiente para que caigan en la trampa, porque es una trampa. Una vez que notemos que el enemigo se siente seguro de sí mismo, dejaremos de retroceder. Bernadotte y Soult atacarán Parachen, mientras que Lannes y tú, Murat, tomaréis a esa gente por la espalda. Parece tan simple. Es simple, porque es imparable. Una niebla horrible, Sire. No, bienaventurada niebla. Impide que los rusos y los austriacos localicen nuestras posiciones y puedan ver nuestras maniobras. Te toca actuar, Davo. Aprovecha la bruma para acercarte al cuerpo del ejército de Kutuzov. Muy bien, Sire. ¿Y yo, Sire? Dadme 10 minutos y tomaré el altiplano de Parachen. Pues claro, Sol, cuento con ello. Aguarda a que la bruma se disipe. Presiento que saldrá el sol. Va a salir, nos conocemos bien él y yo. ¿Queréis sol ahora? Sí. La niebla era para la trampa. El sol para la victoria. Su luz revelará al enemigo que estamos muy cerca y le hará perder su arrogancia. El sol, Sire. Vitorean al sol. Lo ven como un buen presagio. Yo también. Caballeros, que el gran ejército ataque. Y música en cabeza, ya no tenemos que ocultarnos. ¡Soult! Dispuesto a encabezar la carga, Sire. Siempre es hermosa cuando empieza. Ilan, barre la llanura con tu quinto cuerpo. Murat, detrás de él.
¡Fuego!